niña está enseñando a la cámara. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces la agenda de este día. Es el saludo, la reflexión, la retroalimentación, el desarrollo de contenido y cierre. Necesito que pongan mucha atención en la reflexión, y la reflexión es la siguiente. Hola, soy la Tierra. Sí, sí, el planeta Tierra, ¿dónde vivís? Os voy a hablar de tres palabras que empiezan por R, que me encantan. Son reducir, reutilizar y reciclar. ¿Sabéis por qué me gustan tanto? Porque son palabras casi mágicas. Juntas pueden hacer que todos los seres vivos y yo misma seamos más felices. Digo que son casi mágicas porque solas no pueden hacer nada. Pues necesitan a todos los niños para poder hacer el truco. Sois cada uno de vosotros los verdaderos magos de las tres R's. Las tres juntas pueden cambiar el mundo. ¿Queréis saber cómo? ¡Sí! Pues vamos a conocerlas. La primera R es reducir. Si lo piensas un poco antes, hay montones de cosas que no necesitas. Cuando vas al supermercado, seguro que puedes llevarte una bolsa para las compras en vez de usar las que allí te dan. Así reduces el uso del plástico, que es muy contaminante. Seguro que tampoco te hace falta que imprimas tantos documentos y fotos, ni que dejes las luces, la televisión o el ordenador encendidos cuando no los estás usando. Si lo haces, reducirás el uso de papel y de energía y ayudarás a que haya menos contaminación. Y estos son solo unos pocos ejemplos. Seguro que se os ocurren muchas más formas de reducir todo aquello que pueda generar un gasto o un desperdicio innecesario. Te ayudará una simple pregunta antes de ir a comprar. ¿Seguro que lo necesito o es un capricho? La segunda R es la de reciclar. Ahora es más fácil que nunca reciclar las cosas que ya no necesitamos para que muchas vuelvan a ser usadas. Muy cerca de casa encontraréis lugares como los puntos limpios y contenedores adecuados donde depositar latas, plásticos, papel, cristales o residuos orgánicos. Tienen hasta sus colores propios para que los podáis identificar fácilmente. Usándolos, evitaréis la contaminación de la naturaleza, de los ríos y mares y también de la atmósfera, es decir, del aire que respiráis. Y por fin la tercera R, la de reutilizar. ¿Cuántas cosas podemos usar muchas veces en vez de tirarlas y darles una segunda vida útil? ¿No te parece? No sé, déjame pensar. Una hoja de papel que solo tiene una cara impresa. Una caja de cartón. Una botella de plástico.
Sigue tú. Con un poco de imaginación, estoy segura de que vas a crear montones de cosas nuevas, útiles y divertidas. Y recuerda, si usas la regla de las tres R's, vas a conseguir que yo sea un planeta más limpio, con menos contaminación y donde todos vivamos mejor. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Muy bien, chicos. Este día 22 de abril es el Día de la Tierra, ¿verdad? Y como nosotros esta semana nos corresponde hablar sobre el cuidado del medio ambiente, pues traje a bien este video. Yo espero que todos seamos conscientes de la necesidad de cuidar la Tierra. Ya no hay más planetas, ¿sí? O sea, si existe la posibilidad de que haya, pueda subsistir un ser humano en otro, ¿qué? En otro planeta, pues va a resultar muy costoso, ¿verdad? Mientras nosotros aquí tenemos nuestro planeta, debemos de cuidarlo, pero que no sea, sí, es cierto, ya lo sé, es de accionar, ¿verdad? Hacer las cosas y comprometerse. Yo sé que ustedes tienen esa responsabilidad y lo están cumpliendo, así que los invito siempre a ser mejores, chicos. No sé si alguien quiere dar su punto de vista. ¿Les gusta su planeta, chicos? Sí, ¿verdad? Sí, les gusta su planeta. Muchos he visto yo que suben fotografías cuando van a pasear, ¿verdad? A la montaña, a los lagos. Realmente estamos bendecidos. Muy bien. Entonces iniciamos con la retroalimentación. El día de ayer vimos algo sobre la amplificación de fracciones. Amplificar una fracción consiste en multiplicar una fracción por un número entero, mayor en este caso a 1. Para amplificar la fracción, usted debe de saber que va a multiplicar tanto el numerador como el denominador. En este caso, si yo quiero amplificar la expresión 7/12, yo elijo en este caso cualquier entero mayor, en este caso a 1. Elijo multiplicarlo por 3. Voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador. Entonces, lo multiplico. Y aquí, al multiplicarlo, ¿cómo me quedaría la nueva fracción amplificada? ¿Cómo me quedaría? Ajá. Debo de multiplicarlo, ¿verdad? Tanto el numerador como el denominador. 7 por 3, 21. 21 sobre 36. 36. Muy bien. Esta fracción ya está amplificada, ¿verdad? Qué grande me salió ese 6, pero sí está bien. En este caso, si yo quiero amplificar la fracción 1/13, lo multiplico el numerador como el denominador por un número entero. Lo multiplicamos por 2. Usted puede decir 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número, ¿verdad? En este caso, ¿cómo me quedaría la nueva fracción amplificada? ¿Cuánto quedaría? 2 sobre 26. Entonces, de esa manera, amplifico una fracción. Ahora, vimos también lo que es la simplificación de fracciones. Y al simplificar fracciones, debíamos determinar divisores que son comunes tanto para el numerador como para el denominador. En este caso, un divisor común a ambos es 2, ¿verdad? Si yo divido 6 entre 2, me da 3. Si yo divido, en este caso, 4 entre 2, me da 2. Me da 2. En la siguiente fracción, ¿cómo me quedaría simplificado? 5/7. 5/7. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, estamos de acuerdo. Porque el divisor común en este caso es... ¿Es? 5. Sí. ¿Seguros? 20 entre 5 da 4, pero 28 entre 5 no se puede. ¿Cuál es el divisor común aquí? Allí escuché. 4. Es 4, ¿verdad? Porque 20 entre 4 es 5 y 28 entre 4 es 7. Muy bien. Esta es una forma de hacerlo, aunque también recuerden que podíamos simplificar tanto el numerador como el denominador en factores primos y podíamos de alguna manera eliminar, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante que ustedes lo recuerden. Y pues también este día vamos a trabajar sobre la suma y resta de fracciones. El objetivo es que podamos resolver con seguridad suma y resta de fracciones a fin de simplificar expresiones con racionales. Ahora, quiero que ponga atención en esto. Estas operaciones a ustedes de alguna manera les resultan familiares. ¿Por qué? Porque anteriormente pues ustedes ya han trabajado estas operaciones, ¿verdad? Pero es importante que lo recordemos porque vamos a trabajar más adelante con diversos conjuntos numéricos y usted tiene que tener la seguridad de trabajar. Pero veamos, vamos a leer la teoría sobre suma y resta de fracciones. Para ello voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir lo del material, ¿sí? Lo que está en el material, recuerden que está en la plataforma de Santillana. Ahí está en biblioteca de clases. Así que esta información que yo le estoy presentando en este momento está en la plataforma de Santillana. Entonces, yo puedo sumar fracciones y las fracciones pues pueden ser de dos tipos también. Pueden ser fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Pero aquí dice, mira, suma de fracciones con el mismo denominador. Para la suma de fracciones con igual denominador, también llamadas fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Por ejemplo, yo tengo aquí, mire, una suma, me lo indica el signo más. Tengo un sexto más dos sextos. Estas son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Ahora, fíjense que esto resulta muy, muy fácil sumar lo que es fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que usted debe de escribir el mismo denominador y simplemente sumar los numeradores. Observemos, un sexto más dos sextos va a ser igual a, escribe el mismo denominador y suma los numeradores. 1 más 2 es 3. Esto es igual a 3 sextos. Ahora, ustedes deben de abrir muy bien los ojos y deben de identificar cuando son fracciones homogéneas. Y así lo deben de realizar. De igual manera, la resta de fracciones con el mismo denominador, el proceso es similar, solo que ahora el signo, este signo menos, me indica que va a ser una resta. Observen, aquí tengo 6 quintos menos 2 quintos. ¿Tienen el mismo denominador? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, lo que tienen que hacer ustedes, debe de escribir el mismo denominador y realizar las operaciones con los números que están en el numerador. Mire, 6 menos 2, 4. Esto es igual a 4 quintos. ¿Se comprende esta parte? Cuando es una suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende.
Vaya, perfecto. Entonces, ahora, alguien me decía, señor, ¿y yo puedo explicar en mi tarea un ejercicio de ese tipo? Sí, claro, usted es libre, ¿verdad? Puede, en este caso, explicar un ejercicio de ese tipo. Veamos. Veamos estos ejercicios. Dice, suma y resta de fracciones homogéneas. En el literal A dice 2 cuartos más 9 cuartos menos 5 cuartos. Estas son operaciones combinadas en las cuales está la suma y la resta, ¿sí? Ahora pregunto, ¿será que estas fracciones son homogéneas? Sí. Sí, perfecto. Sí. Son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces, como son homogéneas, yo solo debo de realizar las operaciones con los numeradores. El numerador es el numerito que está arriba. No se le olvide. Si a usted se le olvida ese detalle, pues colóquelo, escríbele ahí en su cuadernito. ¿Sí? Ahora, como son homogéneas, entonces, yo lo que puedo hacer es, en el literal A, escribo el mismo denominador, que es 4, y realizo las operaciones que están con los números que están en el numerador. Yo voy a decir aquí, puedo escribirlo, 2 más 9 menos 5. Esto va a ser igual a decir, escribo el mismo denominador que es 4 y digo 2 más 9, 2 más 9, 11, 11 menos 5, 6, 6, muy bien. Y me queda aquí 6 cuartos. Ahora, ¿será que yo puedo simplificar esta fracción? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí se puede. Sí se puede, este tiene mitad, este tiene mitad. Entonces digo, mitad de 6 es 3. Mitad de 4, 2 queda como 3 medios. Muy bien, y me queda igual a 3 medios. Ahora, ¿puedo seguir expresando esta fracción de otra forma? Mixta. Lo puedo expresar muy bien, como un número mixto. Un entero, un medio. Perfecto, perfecto. Y en este caso, ¿cómo lo hago? Para poder convertirlo a un número mixto, yo debo dividir 3 entre 2. Y 3 entre 2 es igual a 1, ¿verdad? Porque 1 por 2 es 2, para 3 me sobra 1. Entonces, este número que está aquí en el cociente, este va a ser mi... El entero. Entero. Será un entero. Este será mi numerador y este el denominador. Un medio. Será entonces un entero, un medio. Perfecto. Muy bien. Estos detalles a la hora de simplificar es importante que los tenga en cuenta, ¿verdad? Para el literal B, tengo la expresión 6 séptimos menos 3 séptimos menos 6 séptimos. Observo, ¿son fracciones homogéneas? Sí. Sí, entonces lo que puedo hacer, muy bien, entonces escribo el mismo denominador, que en este caso sería 7, y dejo indicadas las operaciones aquí. Digo 6 menos 3 menos 6. Menos 6. Aquí ya no me dio esta rayita. Vale, ahora realicemos la operación. Vuelvo a escribir el denominador, que es 7. Y digo, 6 menos 3. 3. 3 menos 6. Menos 3. Menos 3. Muy bien. Aquí aplico la ley de los signos. Entonces aquí me va a dar menos 3. Menos 3 séptimos sería la respuesta, ¿sí? Volvamos y decimos, 6 menos 3 es 3. 3 menos 6
es igual a menos 3. Por eso en este caso la fracción aquí me da negativa. Muy bien. En el siguiente, en el literal C, observo, ¿son fracciones homogéneas? Sí, sí, porque su denominador es igual. El denominador es igual, entonces lo que hago es que lo escribo. Voy a borrar que ahí se me fue panda. Ustedes lo pueden ir realizando en su cuaderno, ¿verdad? Yo espero que ustedes vayan tomando nota. No quiero que solo estén de oyentes. Tienen que ir tomando nota. Entonces aquí escribo el denominador, que es 12. Y luego, bueno, lo voy a hacer de una vez. Lo hagamos de una vez. 9 más 8. ¿Cuánto es 9 más 8? 17. 17 menos 5. 12. 12 más 3. 15. Muy bien. Entonces la nueva fracción que obtengo es 15 sobre 12. ¿Puedo simplificar esa expresión? Sí, un número mixto. Sí. ¿Verdad? ¿Lo puedo expresar como un número mixto o lo puedo simplificar? Sí, lo podemos simplificar primero. A la tercera. ¿Cómo simplificar la tercera? Con tercera. La tercera. 15 es 5. Es 5. Y tercera de 12 es 4 y queda muy bien. 5 cuartos. 5 cuartos. Y 5 cuartos lo puedo expresar como... Un entero, un cuarto. Muy bien, eso va a ser igual a un entero, un cuarto. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por de dónde sale ese un entero, un cuarto? Usted simplemente tiene que dividir 5 entre 4. Y 5 entre 4 es... 1. 1 por 4, 4 para 5, me sobra 1. Este numerito que está en el cociente me indica que va a ser el entero. 1. Aquí el residuo va a ser el numerador y el denominador va a ser siempre el divisor. Muy bien. Ahora, está... clarísimo, ¿verdad? Que cuando es una suma y resta de fracciones homogéneas, pues el denominador se conserva y usted va a realizar las operaciones con el numerador. Eso va a ser de acuerdo al signo, ¿verdad? Que le indique la operación. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, señor. No, señor. Ahora, vean. Señor, señor, señor. Yo les he compartido en la clase pasada, yo les compartí una guía en el grupo de WhatsApp. Esa guía no es que me la tiene que entregar usted a mí, que yo se la voy a calificar. Esa guía es para que usted repase, practique y aprenda perfectamente cada una de las operaciones. Diga, María Jimena. Es que le quería preguntar si podemos ocupar ese tipo de ejercicios para hacer lo de la actividad evaluada. Sí, ahí dependerá en todo caso de lo que, como usted quiera, qué operación quiera trabajar, ¿verdad? Pero sí, puede. Veamos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar algo muy importante, que es también la suma y resta de fracciones con diferente denominador. Para poder sumar fracciones con diferente denominador, también se le conoce con el nombre de suma de fracciones heterogéneas. Eso me indica que tienen diferente denominador. Y déjenme decirles que para sumar o restar fracciones los puedo hacer de dos formas. Primero, determinando el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso como lo vamos a explicar aquí, y el segundo método, como usted lo conoce, el método de la cruz o el método de la carita, ¿sí? Ahora, si usted ya lo conoce como el método de la carita, perfecto, está bien. Si usted así se lo aprendió, vaya, no hay ningún problema. Si usted dice, no, señor, yo
para poder resolver suma o resta de fracciones, yo utilizo el mínimo común múltiplo. Perfecto. Cualquiera de las dos formas será correcta, siempre y cuando se tenga en cuenta la ley de los signos y, en este caso, igual si son las operaciones, ¿verdad? Eso lo va a definir el problema. Pero en este caso, tengo el ejercicio, mire, 1/4 más 2/3. Observen, el denominador es diferente. Aquí es 4 y aquí es 3. Por lo tanto, estas son fracciones heterogéneas. Para poder calcular su mínimo común múltiplo, usted determina sus factores primos a los denominadores 4 y 3. Observe, 4 y 3. Entonces aquí dice, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Aquí 3 tiene tercera, es 1. Para determinar el mínimo común múltiplo, usted toma de ambos números aquellos factores primos comunes, factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente. En este caso, observen, tomamos ambos, 2 al cuadrado y 3. Ahora, al realizar aquí la potencia, usted sabe que 2 al cuadrado es 4 y 3 elevado a la 1 es 3. 4 por 3 es 12. Ahora, entonces tenemos un mínimo común múltiplo que es 12. Aquí será el 12 para ambos. Entonces, lo que tiene que hacer es que usted lo puede hacer de esta forma. Multiplica 1 por 12/4 o puede decir, ¿verdad? Regularmente decimos 12 entre 4, 3 por 1, 3. Es equivalente a decir 1 por 12/4, es lo mismo. O puede decir, bien, 12 entre 3, 4 por 2, 8. Y obtenemos esto. Y como el mínimo común múltiplo es 12, pues los colocamos para ambos. Y como aquí ya me representa una fracción homogénea, entonces simplemente sumo los numeradores, ¿sí? Esta es una forma de hacerlo, utilizando en este caso el mínimo común múltiplo. Pero al aplicar el método de la cruz o de la multiplicación en cruz o el método de la carita, pues usted lo asocia de una manera más fácil. ¿Y cuál es la manera fácil? Usted dice, observen este ejemplo. Es 2/7 más 3/5. Tienen, en este caso, diferente denominador. Entonces, multiplicamos en cruz. Multiplico, mire, 2 por 5, lo dejo indicado, más 7 por 3, más 7 por 3. Y luego aquí multiplico los denominadores, 7 por 5. Luego realizo el producto y digo 2 por 5, 10. 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. Ya aquí, observen, tienen el mismo denominador. Entonces se suman los numeradores. 10 más 21, 31. 31 sobre 35. Ahora, este método del mínimo común múltiplo y el método de la multiplicación en cruz o el método de la carita, como usted lo conoce, lo puede realizar tanto para la resta de fracciones como para la suma. Y es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a realizar unos ejercicios. Veamos. Los ejercicios que vamos a desarrollar son los siguientes. Veamos, para la suma y resta de fracciones heterogéneas, ya decíamos que lo podríamos hacer por el método del mínimo común múltiplo y el método de la carita. Lo vamos a desarrollar por ambos métodos. En este caso tengo, para el primer ejercicio, lo voy a copiar aquí, y tengo aquí 5/6 menos 3/4.
¿Tienen diferente denominador, chicos? Sí, es heterogénea. Muy bien, sí, es heterogénea. Entonces, para trabajarlo, primero lo hagamos con mínimo común múltiplo. Tomo los denominadores, en este caso 6 y 4. Lo voy a tomar aquí, miren, 6 y 4. Parece GS, mi 6, ¿verdad? Ahora, determino sus factores primos y digo, 6 y 4 son divisibles entre 2, entonces voy a sacarle mitad. ¿Mitad de 4 es? 2. ¿Mitad de 3? ¿Mitad de 6 es 3? ¿Mitad de 6 es 3? Luego mitad de 2 es 1 y luego le sacamos tercera. Muy bien. Sacamos mitad, que es 1. Este no tiene lo bajo. Nos quedaría como 12. Le saca tercera. Muy bien. Ahora escribimos. Escribimos aquí. Mínimo común múltiplo. Vamos a escribir abreviado mínimo común múltiplo y lo expreso en potencias. ¿Cómo me quedaría en potencia? ¿Cómo me quedaría? Sería 2 elevado a 2. 2 elevado al cuadrado por... Por 3, ¿verdad? Y 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Es 4, ¿verdad? ¿Por 3? 12. 12, muy bien. Lo que había dicho su compañero, el mínimo común múltiplo es 2. Ahora, como es 12, bueno, yo lo coloco aquí. 12. Luego, lo que usted tiene que hacer es, mire, divide 12 entre 6. Entre 6. ¿Cuánto es 12 entre 6? No, seis? Para dar a 2. A 2, ¿verdad? 12 entre 6 es 2. Luego lo multiplica por 5. Y nos va a dar a 10. 10, muy bien, es 10. Es 10. Luego hacemos 12 entre 4. 12 entre 4 es... 3. Y luego 3 por 3. Y luego menos, porque este es menos, miren, menos, este es un asterisco. Luego, 12 entre 4, 3. Por 3 es 9. Y me quedaría aquí 10 menos 9. ¿Cuánto es 10 menos 9? Al final nos quedaría como un doceavo. Un doceavo. Muy bien, la respuesta aquí es un doceavo. Observe. Utilizando en este caso la primera forma que es el mínimo común múltiplo. Ahora, estos procesos usted debe de tener la seguridad de poder resolver cualquier suma o resta con fracciones heterogéneas, porque estos procesos lo van a trabajar el resto de sus vidas, ¿verdad? Entonces, es necesario pues que se tenga la seguridad y habilidad de desarrollar este tipo de ejercicio. Pero veamos, en el siguiente ejemplo, si yo tengo aquí, para el siguiente es 5 sextos, es resta también menos 5 octavos, 5 sextos menos 5 octavos. Esto a algunos chicos les resulta muy fácil asociarlo con el método de la carita. ¿Y qué dicen aquí? Mire, señor, lo que tengo que hacer es que multiplico esta diagonal principal y digo, 5 por 8, ¿cuánto es? 40. 40. Muy bien, voy a utilizar aquí el mismo color. 5 por 8 es 40. ¿Quieren que lo deje indicado? Bueno, sí lo voy a dejar indicado mejor. No vaya a ser que alguien pues no lo recuerde. 5 por 8. Luego, ¿qué 6 operación? 6 por 5, 30. Muy bien. Luego, menos... Y realizo la otra diagonal, observen la diagonal, que es 6 por 5, miren. 5, 30. 30. Es 30, muy bien. Lo voy a dejar indicado y al final lo desarrollamos aquí. Que voy a decir 6 por 5. El punto, recuerden que indica un producto, entonces aquí 6 por 5. Luego, en el denominador, usted va a multiplicarlos. Los denominadores. 6 por 8. Y 48. Me indica muy bien, 6 por 8.
Aquí digo 6 por 8. 6 por 8. Bien. Ahí ustedes hacen los números bien hermosos. Oye, 5 por 8 es 40, decían sus compañeros. Luego me quedaría, en este caso, menos 6 por 5. 30. 30. Tengo aquí, trazo la raya de la fracción, 6 por 8, 48. 48. Miren qué fácil cuando se saben las tablas, ¿verdad? 40 menos 30. 10. 10. Me quedaría 10 sobre 48. Pregunto, ¿puedo simplificar? Sí. Sí. Sí, sí, sí se puede. Sí. ¿Mitades? 5. 5, mitad. 5. 24. 24. Muy bien. Entonces la respuesta sería 5, 24 avos. Muy bien. ¿Qué tipo de fracción es esta? Heterogénea. Aquí no puedo decir si hay fracciones heterogéneas. No. Lo que puedo decir es una, que esta es una fracción impropia. Propia. Esta es una fracción propia. Así. Porque el numerador es menor que el denominador, ¿verdad? Entonces puedo decir que esta es una fracción propia. Vaya. Ahora, observen ustedes. Para poder realizar suma o resta de fracciones heterogéneas, yo puedo utilizar el método mínimo común múltiplo o el método de la carita. Cualquiera de las dos formas es correcto, siempre y cuando usted debe de poner en práctica también la ley de los signos, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con respecto a esto, chicos? No, señor. Vale. No, señor. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces pasamos a lo siguiente. Esto que vamos a ver ahorita, por ejemplo, observen. Aquí, ¿qué operación tengo aquí? ¿Qué me representa esto? Ajá. Una fracción heterogénea. Estas son fracciones heterogéneas. El signo, ¿qué signo es? Es más, entonces esto me indica que es una suma, ¿verdad? Aquí tengo suma de fracciones heterogéneas. Cuando hay, en este caso, más de dos fracciones, pues me resulta muy fácil que yo pueda, en este caso, trabajar con el mínimo común múltiplo, ¿sí? Para poder realizar esta suma de fracciones, voy a utilizar el mínimo común múltiplo. Entonces, tomo los denominadores y digo 5, 4 y 2. Factores primos. Mitad, ¿verdad? Mitad de 2. Mitad de 2, 1 y mitad uno, de 4, 2. 2, 5 no tiene mitad. 5. Luego aquí digo nuevamente mitad. Mitad de 2, 1. 1. Queda 1. Y queda el 5 todavía. Aquí 5, muy bien. Y por último, luego se le pone quinta. Le pongo quinta, perfecto, perfecto. Me encanta que me contesten. Quinta de 5, nos uno. Va a quedar como 20, el mínimo. Muy bien, muy bien. El mínimo común múltiplo, aquí será el producto de los factores. En este caso digo, sería 2 elevado al cuadrado. 2, 4, muy bien. Lo voy a dejar aquí. Muy bien, le voy a hacer aquí lo que me dijo su compañero. 2 al cuadrado por 5. Por 5. Y 2 al cuadrado es 4, porque 2 4. Por 2, 4. 20. Por 5, 20. Pero por 5, 20. Muy bien, entonces miren, aquí he determinado el mínimo común múltiplo. Vaya, perfecto. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? El mínimo común múltiplo es 20, entonces lo escribo aquí. Luego, lo que voy a hacer es 20 entre 5, divido 20 entre 5. A 4. 4 por 2. 4 por 2, 8. 8. Primero divide y luego multiplica. Multiplica. Miren, signo más, este más es este. 20 entre 4. A 5. 5 por 1. 5. 5. 5, perfecto.
Luego, mire, signo más, más. 20 entre 2. A 10. 10 por 7. 70. 70, muy bien. Luego, ahora sumamos todo y nos va a quedar como 83 veinteavos. ¿Cuánto? 83 veinteavos. Muy bien, eso es igual a 83 veinteavos. Sí, perfecto. Si yo lo quiero expresar en una, en un número mixto, esto sería equivalente a decir 4 enteros, 3 veinteavos. Muy bien, 4 enteros, 3 veinteavos. Observen que el entero pues se escribe más grande, ¿verdad? 4 enteros, 3 veinteavos. Miren, y así se resuelve. Ahora, yo quiero que todos los estudiantes del séptimo grado tengan la seguridad de poder sumar o restar fracciones, ya sean homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Ahorita estamos viendo ejercicios procedimentales, ¿verdad? Es decir, recordando los procedimientos, pero más adelante van a observar que así como otros conjuntos numéricos, este conjunto también tiene aplicaciones en la vida cotidiana y es ahí donde usted va a desarrollar su pensamiento lógico-matemático. Entonces, este ejercicio, por cuestión de tiempo, pues no lo vamos a desarrollar, pero vamos a continuar el día de mañana, primero Dios. Así que, chicos, bueno, Emilio levantó la mano. Diga, Emilio. Le quería preguntar que si me podía explicar la parte del segundo ejercicio que dice en el detalle. Dice, en el segundo ejercicio, simplificando operaciones combinadas con números fraccionarios. Y no sé a qué se refiere. Vaya, yo al inicio de la clase, bueno, permítame que está. Yo al inicio de la clase les mostraba unos ejercicios de operaciones combinadas. Estos son ejemplos de operaciones con fracciones. Las operaciones combinadas hay divisiones y productos. Hay divisiones o restas, o hay sumas y multiplicaciones. En las operaciones combinadas, ustedes van a considerar la jerarquía de operaciones. Entonces, estos son ejemplos de operaciones combinadas con fraccionarios. ¿Sí? No sé si le queda claro, Emilio. O sea, de que estos ejercicios que está mostrando son un ejemplo de lo que vamos a hacer en lo sí, que dice el segundo ejercicio. Sí. Ah, ok. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, no me queda más que agradecerles su buena educación y respeto que muestran. Los invito a que sigan así con sus maestros y que todo lo que hagan sea de éxitos. Bendiciones, chicos. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor.